Continuamos desde la celebración del Día de Internet en El Salvador, en este congreso titulado Internet para la Paz y también con la LAMPANI 2017, pero en este momento nos acompaña Rafael Ibarra, padre pionero de la Internet en El Salvador. Rafael, un gusto. Gracias, gracias. Muchas gracias por acompañarnos y cubrirlos. ¿Cuál ha sido la impresión de este congreso hasta ahora? Bueno, como todos los años, gracias a Dios, está funcionando bien, estamos marchando bien. Ya están aquí nuestros tres ponentes internacionales, más algunos de los nacionales que van a participar en el congreso. El lema es, hagamos de Internet una herramienta para la paz. ¿Por qué? Porque estamos también conmemorando 25 años de los acuerdos de la firma de los acuerdos de paz en El Salvador. Y que pensamos, nos pusimos a reflexionar, que Internet también es una herramienta súper versátil que nos permite no solo hacer educación, comunicaciones, sino que realmente trabajar hacia la paz. Y eso es como seguimos en esta celebración con Internet para la Paz, para construir una sociedad pacífica desde los más jóvenes hasta todas las edades en El Salvador. Continuamos con esta celebración.
We'll be right back.